Participa en nuestro 30º sorteo ICES 2022, que trae para ti 10 premios sorprendentes. Como primer premio, una hermosa residencia con valor de 4.743.000 pesos. Segundo premio, camioneta Jeep Renegade Sport. Tercer premio, camioneta Suzuki Ertiga GLS STD. Cuarto premio, Fiat Argo Trekking. Quinto premio, Fiat Argo Drive Plus. Sexto premio, Suzuki Swift GLS STD. Séptimo premio, Fiat Mobi Trekking. Todos modelos 2022 y 3 premios más. Encuentra tus boletos en los campus ICES. Fecha del sorteo, 13 de diciembre de 2022. Costo del boleto, 320 pesos. Informes al 833-230-0060. Calidad en educación a tu alcance. Permiso de Gobernación 2022-0179-PS05. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al 30º sorteo ICES. Estamos transmitiendo a todos ustedes vía YouTube y de manera presencial en el Centro Cultural Licenciado Carlos L. Dorantes del Rosal, Máster en Educación del Campus Tampico 2000, ubicado en Prolongación Agua Dulce número 1014, Colonia Petrolera. Con fundamento en el oficio número DGJS, diagonal 3683-2022, de fecha 13 de septiembre del 2022, emitido por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, se autorizó el permiso 2022-0179-PS05 para la realización del 30º sorteo el día de hoy. El Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, AC, fue fundado el 16 de abril de 1979 por el licenciado Carlos L. Dorantes del Rosal, doctor en educación, con el objetivo de brindar educación de calidad a todos los sectores de la población, con la firme convicción de que la escuela debe proporcionar a la persona, sin importar su edad o condición, las herramientas y motivación que le permitan utilizar al máximo sus aptitudes y destrezas para alcanzar el éxito en el proyecto de vida que se proponga, impartiendo educación de alta calidad en todos los niveles educativos, como son preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, así como educación continua. A continuación, me permitiré presentar a nuestros invitados de honor. Saludo con gusto a la licenciada Sandra Leticia Vila Ramírez, máster en educación, rectora del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, AC. También se encuentra con nosotros la contadora Doris Velasco del Ángel, contralora del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Bienvenida. Además, contamos con la importante presencia del inspector de la Secretaría de Gobernación, licenciado Oliver González Aguilar, quien dará fe y legalidad de este 30º sorteo ICES 2022. Y también se encuentra con nosotros la licenciada Alma Rosa Gasca Rivas, notario público número 192. Saludamos con gusto a los directores de campus, padres de familia, alumnos, quienes nos acompañan de manera presencial, pero también a todos aquellos que nos siguen, alumnos, personal administrativo, a través de YouTube. Estamos transmitiendo completamente en vivo. En estos momentos me permitiré explicar la dinámica del sorteo. Son 10 premios. El primer boleto que se saque de la urna obtendrá el primer premio consistente en una casa habitación nueva ubicada en Avenida B, número 103-8, Colonia El Ojital, código postal 89364, Tampico, Tamaulipas, con una superficie total de 330.40 metros cuadrados más 99.50 metros cuadrados de superficie lote. Lote de paso, dos niveles, en planta baja, cochera para dos autos, recibidor, escalera, sala, sala familiar, comedor, medio baño, cocina, cuarto de lavado, patio y cuarto de servicio con baño. En planta alta, vestíbulo, recámara, recámara con terraza, baño y recámara principal con baño, vestidor y terraza, con un valor total de 4.743.000 pesos.
El segundo boleto que se saque de la urna obtendrá el segundo premio, consistente en una camioneta marca Jeep, tipo Renegado Sport, modelo 2022 con las siguientes características: motor de 1.8 litros, torque de 4 cilindros, 16 velocidades, potencia de 130 caballos de fuerza, tracción delantera, aire acondicionado, bolsas de aire frontales, rines de aluminio de 17 pulgadas, frenos con sistema antibloqueo, alarma de seguridad y control remoto, con un valor de 436,403 pesos. El tercer boleto que se saque de la urna obtendrá el tercer premio, consistente en una camioneta marca Suzuki, tipo Ertiga, GLS estándar, modelo 2022, con las siguientes características: motor de 1.4 litros, 105 caballos de fuerza, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, radio con CD, sistema de manos libres, entrada de USB y auxiliar, llave de control remoto, frenos ABS, sistema de frenado independiente, rines de aluminio de 16 pulgadas, bolsa de aire frontales, con un valor de 358,990 pesos. Cuarto boleto que se saque de la urna obtendrá el cuarto premio, consistente en un automóvil marca Fiat, tipo Argo Trekking 2022, motor 1.3 Firefly, transmisión manual de 5 velocidades, aire acondicionado, dirección eléctrica, asientos tapizados en tela edición Trekking, alarma de seguridad con control remoto, cámara trasera de asistencia de estacionamiento, seguro para niños, inmovilizador de motor con valor de 319,518 pesos. El quinto boleto que se saque de la urna obtendrá el quinto premio, consistente en un automóvil marca Fiat, tipo Argo Drive Plus, modelo 2022, con motor 1.3 Firefly, transmisión estándar de 5 velocidades, cristales eléctricos delanteros, asientos tapizados en tela, radio con pantalla táctil a color, asiento delantero con ajustes manuales, aire acondicionado, asistencia de arranque en subidas, bolsas de aire delanteras, con un valor de 294,298 pesos. El sexto boleto que se saque de la urna obtendrá el sexto premio, consistente en un automóvil marca Suzuki, tipo Swift GLS estándar, modelo 2022, con un motor de 1.2 litros, 82 caballos de fuerza, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, radio con sistema de manos libres, entrada de USB y auxiliar, llave de control remoto, frenos ABS, sistema de frenado independiente, con un valor de 288,990 pesos. El séptimo boleto que se saque de la urna obtendrá el séptimo premio, consistente en un automóvil marca Fiat, tipo Mobi Trekking, modelo 2022, con las siguientes características: motor de 1.0 litros, 69 caballos de fuerza, vidrios delanteros eléctricos, aire acondicionado, radio con pantalla táctil de 7 pulgadas, bolsa de aire frontales, toldo en color negro, con un valor de 247,253 pesos. El octavo boleto que se saque de la urna obtendrá el octavo premio, consistente en una computadora Apple MacBook Air M1, pantalla Liquid de Retina, 13.6 pulgadas, almacenamiento de 512 gigabytes, con un valor de 37,999 pesos. El noveno boleto que se saque de la urna obtendrá el noveno premio, consistente en un teléfono celular Apple iPhone 13 Pro Max con pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas, desbloqueado y almacenamiento de 128 gigabytes, con un valor de 30,499 pesos. El décimo y último boleto que se saque de la urna obtendrá el décimo premio, consistente en una tableta Apple iPad Air con las siguientes características: pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas y almacenamiento de 256 gigabytes, con un valor de 19,699 pesos.
En consecuencia, el valor total de los 10 premios es de 6,776,649 pesos. 10 premios que están aquí listos para ser sorteados. Y a continuación, pues ha llegado el momento más esperado de esta tarde, en donde sabremos por fin quién serán los afortunados ganadores de nuestro tradicional sorteo ICES en su 30ª edición. Y para tal efecto, ¿qué les parece si solicitamos a alguien del público una mano afortunada para que saque el primer premio? ¿Quién del público quiere participar? Ahora, listo, por favor, ayúdenos a pasar. Muy bien, un aplauso. Es muy importante, estamos transmitiendo en vivo y aquí se acerca una alumna de ICES para sacar este primer premio. Acuérdense, el primer premio no es que sea el más importante, pero ¿quién quiere una casa? A ver, alza la mano, ¿quién quiere la casa? Estamos a segunditos de conocer al ganador de esta casa habitación totalmente nueva que se ubica en el fraccionamiento El Ojital. Ya ha sido sacado el boleto, se entrega al inspector de gobernación. ¡Qué compromiso, señores! El número ganador es 7220, a nombre de Carla Marifer Guerrero Espinosa. Infonavit Arenales, la colonia, hasta allá va este premio. Bien, muchas felicidades, Marifer. Vamos con el segundo premio. ¿Alguien más del público que quiera participar, por favor? ¿Alguien más? No sean tímidos, venga, por favor, venga con nosotros. Aquí le esperamos. Segundo premio, es una camioneta marca Jeep, tipo Renegado, modelo 2022. Estamos a segunditos de conocer quién es el ganador de esta camioneta. ¿Quién quiere la camioneta? Por favor, alcen la mano, decrétenlo. ¿Quién quiere la camioneta? ¿Quién se la va a llevar esta tarde? Entrega el boleto al inspector de gobernación. Y tengo ya al ganador aquí en mis manos. Es el boleto 8,647,8647. Saúl Jonathan Ocañas Morales. Y se va hasta Juárez, Nuevo León. ¡Muchas felicidades! Ahora el tercer premio, otra mano para que sea afortunada esa mano. Venga, venga, nuestro alumno de Facultad de Medicina, venga. Vamos a sacar el boleto afortunado. Tercer premio, consistente en una camioneta marca Suzuki, tipo Ertiga, GLS, estándar, modelo 2022. Camioneta marca Suzuki. Segunditos para conocer al ganador. No se desesperen. Aquí viene, entrega al inspector de gobernación y ya tenemos ganador. Qué bonita letra. El número 56,873,56873, a nombre de Miriam Hernández Álvarez. Se queda aquí en Tampico, Tamaulipas, este premio. ¡Muchas felicidades! Vamos por el cuarto premio. Cuarto premio consistente en un automóvil Fiat Argo. ¿Alguien más del público? Muy bien, nuestra alumna. Venga. Automóvil Fiat Argo Trekking modelo 2022. Aquí estamos a segunditos de conocer al ganador de este automóvil Fiat. No pierdan la fe. Ustedes pueden ser los ganadores. Quedan todavía suficientes premios. Vamos por este automóvil, Fiat Argo Trekking. Ya tengo el boleto en mis manos.
El número 44 440 3 4 veces 4 0, a nombre Wendy Margarita Silva Kolasinski. Y este premio se queda en la ciudad de Altamira. Muchas felicidades, Wendy Margarita. Vamos por el quinto premio. ¿Alguien más del público? No sean tímidos. Vengan, participen con nosotros. ¿Quién más del público quiere sacar el quinto premio? Allá de aquel lado. Muy bien. Una alumna más. Este quinto premio consiste en un automóvil marca Fiat tipo Argo Drive Plus 2022. Ya estamos listos para conocer este ganador del automóvil. Y ya está aquí. Ya casi me lo dan. Y ya me lo dieron. Y el número es 39,294. 39, 29 y 4. A nombre de Cintia Amparo Martínez Núñez. Este premio va a la ciudad de Pánuco, Veracruz. Muchas felicidades, Cintia Amparo. Vamos por el sexto premio. ¿Quién más quiere del público pasar y sacar boleto? A ver, otra alumna, ¿cómo no? Sexto premio, que consiste en un automóvil marca Suzuki, tipo Swift, GLS, estándar, modelo 2022. Unos segundos y estamos listos. ¿Quién se va a llevar este auto? Pues aquí lo sabremos. El número ganador es 18,539, a nombre de Verónica Palacios Ansúrez, y se va, si no me equivoco, a Chalco, Estado de México. ¡Felicidades, Verónica Palacios! Vamos por el séptimo premio. ¿Quién más quiere de nuestro querido público pasar a sacar el boleto? A ver, una alumna más. ¿Cómo no? Séptimo premio consiste en un automóvil marca Fiat tipo Mobi Trekking 2022. Y hay un auto más. ¿Quién se quiere llevar este auto? La suerte es para... ¿No? Caray, qué letra. El número 35,360. Natividad Gámez, Lajus Gámez. Este premio se queda aquí en Tampico, Tamaulipas. Muchas felicidades a Natividad. Vamos por el octavo premio, ¿sí? El octavo premio, es correcto. No se preocupen, se acabaron los autos, pero tenemos más premios. Una computadora Apple MacBook Air M2. ¿Quién quiere venir a sacar el boleto? ¿Una alumna ahí? Claro, adelante. ¿A quién le hace falta esta computadora tan útil ahora que regresamos a clases en enero? Bueno, pues nuestra alumna va a decidir la suerte de quién se va a quedar con esta computadora Apple MacBook. Segunditos para conocer al ganador y ya lo tenemos aquí. Que sea de mucha utilidad para ti. El número 40,260. Felicidades, Juan Diego Martínez García. Este premio también en Tampico, Tamaulipas. Muchas felicidades. Vamos por el noveno premio. ¿Quién más quiere pasar a sacar un boleto? Muy bien. A ver, un alumno nuestro, muy bien. El noveno premio consiste en un Apple iPhone 13 Pro Max, también muy útil y nos sirve para el regreso a clases, para estar comunicados. ¿Y quién no quiere un Apple iPhone? Por favor, todos queremos un Apple iPhone, pero estamos a punto de conocer al afortunado ganador. ¿Listo, licenciado? Y el ganador es el número 14,343, Joaquín Muñoz
Cosme. Y también este premio se queda aquí, en Tampico, Tamaulipas. ¡Felicidades, Joaquín! ¡Muchas felicidades! Y llegamos al décimo premio. Décimo premio. ¿Alguien más que quiera pasar, por favor? Es el último premio que vamos a sacar esta tarde. ¿Alguien más? No sean tímidos. Estamos a segundos, minutos de acabar. Adelante, por favor, adelante. Décimo premio consistente en una tableta marca Apple iPad Air. También estas tabletas que son tan útiles en clases y para hacer las tareas. Vamos a ver qué nos depara la suerte y el ganador. A 2 segundos de conocer el ganador de esta tableta. Se entrega al inspector de gobernación. Y muchas felicidades al número 51,690, Alejandro San Juan Torres. Muy afortunado y se queda este premio en Tampico, Tamaulipas. Muchas, pero muchas felicidades a todos los ganadores. La publicación de los resultados será el día jueves 15 de diciembre en los periódicos El Sol de Tampico, Milenio Diario, La Razón y El Esto de Circulación Nacional. El lugar y la fecha para entrega de los premios será el sábado 17 de diciembre del 2022 a las 11 de la mañana en Avenida B, número 103-8, Colonia Logital, en Tampico, Tamaulipas. Es momento de despedirnos. A nombre del licenciado Carlos L. Dorantes del Rosal, doctor en educación, fundador y rector emérito, de nuestra rectora, la licenciada Sandra Leticia Vila Ramírez, máster en educación, de nuestro vicerrector, licenciado Carlos L. Dorantes Acosta, máster en derecho corporativo, agradecemos el invaluable apoyo de los alumnos, padres de familia y la sociedad en general, quienes en su conjunto hacen de este sorteo anual un éxito rotundo. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes a este centro cultural. Felicidades, muchas felicidades a los ganadores. Que tengan excelente tarde. Gracias, gracias por venir. El estrés. Ya lo sacamos.